estamos en la Feria del Libro de San Pedro Alcántara. Estamos esperando al autor de uno de los libros que está aquí expuesto en este stand. María, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vemos que la cultura se fomenta bien aquí en San Pedro y sí, se interesa mucho por uno de los libros, ¿no? Cuéntame un poquito cómo está yendo, pues, y qué es lo más demandado. A ver, este año pues lo más demandado lo que tenemos son las novedades, que la verdad están un poquito escuetas, pero bueno, la tenemos bastante, se está vendiendo bastante bien. Sobre todo estamos con Arturo Pérez Reverte, Línea de Fuego, luego tiene a Javier Marías, tenemos por aquí algunas cositas también, de María Dueña, o sea, eso siempre ahí, ¿vale? Y luego, por otro lado, nosotros siempre tenemos nuestros autores de aquí de la zona, que creo que es a lo que le tenemos que dar también bastante importancia y bastante salida. Y ahora tenemos la presentación del libro de Los Bosques de la Serranía de Ronda, que además este año, con el tema de que se ha hecho Parque Nacional, es bastante interesante. Está por el medio ambiente, eso está muy bien. Bueno, y todos los géneros son interesantes, cada uno a su gusto, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. También tenemos muchísima variedad didáctica para niños, o sea que es pasarse y elegir. Muy bien, queda poquito para hasta cuándo. Hasta el sábado estamos y después a Marbella, así que el que quiera puede. Sin problema, sí. La cultura, sobre todo, y leer mucho, que la cultura está también en viajar, en leer, y bueno, aquí tenemos una gran variedad. Gracias, María. Muchísimas gracias. Bueno, la Serranía de Ronda me toca a mí muy dentro, porque ya sabéis todo que soy de Ronda, así que cuando he leído el título, y bueno, pues además un sanpedreño el que lo ha escrito, y está aquí con nosotros, vamos a hablar con él, nos va a hablar un poquito más, y me va a darte la enhorabuena. De verdad, José Gómez Sotano, qué buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. No sabía que eras de Ronda. Bueno, pues me ha tocado a mí mi fibra sensible cuando hablo de la Serranía de Ronda, de esos montes, y sobre todo fomentemos la cultura, tanto al lector también como al medio ambiente, ¿no? Que está pasando también una racha horrible y a todos nos duele. Cuéntame un poquito qué te ha hecho escribir este libro, cuál ha sido tu inspiración principal. Bien, Los Bosques de la Serranía de Ronda es un libro muy deseado, ya llevaba tiempo intentando darle forma, pero no es un libro solo mío, es un libro que yo he coordinado junto a otro profesor de la Universidad de Granada, y hemos podido compilar investigaciones relacionadas con los bosques de la Serranía de Ronda de hasta 38 autores diferentes, con lo cual podemos decir que es la primera vez que se realiza una publicación de este tipo y es la primera vez que se analizan los bosques de la Serranía de Ronda desde una perspectiva espaciotemporal. Es decir, el lector va a poder descubrir cómo fueron los bosques de la Serranía de Ronda antes de que el ser humano interviniese y cómo han ido transformándose a lo largo de la historia para comprender qué es lo que nos ha llegado hasta la actualidad, qué tipo de bosques, qué tipo de especies, si son muchas o son pocas. Y se puede comparar lo que hubo antes con el pasado con lo que hay ahora, ¿no? Ha cambiado mucho. Has escrito muchos libros, ¿no? ¿Cuántos en total? 15, no me quedo corta, ¿no? Me has pillado, no lo sé, pero varias, ¿no? Sí, entre también, bueno, 13, 15 más o menos. Y mapas también has hecho, ¿no? Y cuando hablas de la vegetación y todo, también yo creo que el sistema de las carreteras. Mi padre me contaba antes cómo era viajar, llegar hasta Soto Grande o llegar a Manilva, en las carreteras que había antes, ¿no? Sí, efectivamente. Ha cambiado todo mucho. Cuéntanos un poquito cómo lo que nos puedes adelantar del libro, porque lo que interesa es que compren el libro todo el mundo, pero cuenta un poquito sin hacer polio. Sí. Bien, como nos podemos imaginar, ha habido muchos aciertos y desaciertos en el manejo de los bosques por parte de las distintas sociedades que han ido poblando la Serranía de Ronda, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que estas montañas que forman el traspaís montañoso de San Pedro y de Marbella y de Estepona, pues han sufrido muchísimo la deforestación, los incendios forestales, las talas, la ganadería intensiva, la roza, el carboneo. Es decir, lamentablemente el lector se va a encontrar con numerosas actuaciones poco deseables para nuestros bosques. Pero bueno, forman parte del pasado y debemos aprender para no volver a repetirlo. Nada más que hay que considerar algunos ejemplos como las siderurgias que hubo en el Río Verde, en Marbella, que talaron muchísimos árboles de la Sierra Real y de la Sierra Palmitera, o la temprana industrialización de Júzcar con la fábrica de hojalata, la Marina Mercante Española, que también taló muchos árboles para hacer los barcos. Es decir, ha habido muchísimas actuaciones por parte del ser humano que han repercutido negativamente en los bosques de la Serranía. Afortunadamente han llegado hasta nuestros días muchas manchas boscosas, muchos bosques pequeños, otros más grandes, de distintas especies que han podido pervivir a lo largo del tiempo
Y eso es precisamente lo que nos tiene que hacer darnos cuenta de que hay que valorarlo como se merece, porque es muy poco lo que queda, ¿eh? Y protegerlo, conservarlo y sobre todo gestionarlo adecuadamente. Quiero contar alguna anécdota, creo que te están llamando ya para empezar ya mismo, pero bueno, cuéntanos alguna anécdota así en breve de en tu investigación sobre estos montes, la Bermeja y todo, que te haya ocurrido o alguna sorpresa en que te hayas llevado, grata o ingrata. Pues mira, por ejemplo, han mencionado Sierra Bermeja. Sierra Bermeja, hemos hecho un estudio en este libro, que lo he hecho junto con un investigador que se llama Javier Marto, sobre los incendios forestales en Sierra Bermeja desde 1950. El lector se va a poner las manos en la cabeza cuando vea la recurrencia de los incendios forestales y sobre todo de los grandes incendios forestales, que son aquellos que se consideran superiores a 500 hectáreas. Sierra Bermeja es una de las zonas del país, tanto de España como de la propia Andalucía, que más incendios forestales sufre. De hecho, hace poco hemos tenido uno en Jubrique, que ha sido bastante importante, no ha llegado a las 500 hectáreas, pero casi. Y en el estudio se va a poder comprobar cómo efectivamente Sierra Bermeja, uno de los grandes riesgos que corre si no se protege como debería, es decir, como parque nacional, es la proliferación de incendios forestales, ¿no? Lamentablemente, con una recurrencia que hemos llegado a estudiar de casi 5 años, cada 5 años aproximadamente, sucede un gran incendio forestal. Madre mía, qué horrible. Vamos, siento ponerte este ejemplo, pero también hay que concienciar sobre la realidad que tenemos. Del libro, así que recomendar a todo el mundo que lo lea, ¿no? Pues por supuesto, yo invito a todo el mundo a que lea el libro, que se adentre en el libro, porque es un libro, yo creo que muy interesante, con muchas imágenes, ¿vale? Es un libro hecho desde la ciencia, pero también para la divulgación. Es un libro que está hecho para que todo el mundo pueda entenderlo, para que todo el mundo pueda leerlo y para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Tiene hasta 300 imágenes a todo color. Por tanto, yo creo que sí, que a la gente le va a gustar y se van a entretener mucho. Ya en otro libro, ¿hay bueno, algo mismo, así en el mente? Ahora mismo quiero descansar durante el verano. Seguro que hay algo. Pero sí, la editorial ya me ha propuesto que haga una segunda parte del libro de los bosques de la Serranía de Ronda. Todavía quedan muchos trabajos por publicar acerca de los bosques de la Serranía y bueno, me lo voy a pensar. Pues enhorabuena, que tenga mucho éxito este libro que se va a presentar ahora mismo y a todo el equipo que lo habéis compuesto, así que de verdad enhorabuena, gracias. Muchísimas gracias, muy amable.